Tun, tun. Tun, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a un episodio aquí en Skyrim. Vamos a jugar con un personaje que ya tengo realmente guardado. He estado jugando con él para entender más o menos cómo va el juego. Gracias a Gemido Gamer, este chaneque que me pasó el link para bajar Skyrim porque no lo podía encontrar. Y bueno, resultó que me salió el Skyrim en inglés y ya nada más yo busqué los archivos para cambiarlo a lo que sería español y subtítulos en español. ¿Ok? Para que no se me pierdan mis chavos. Para que no me pierda yo también, obviamente. Estoy grabando con Fraps, me imagino que va a pesar un chingo el video. No creo que pese tan poquito. Lo que pasa es que el Camtasia Studio no sé qué le cambiaron. Que ahora ya no abre, ya no, que diga, ya no graba los juegos cuando están en pantalla completa, ¿no? Abre de una forma rara y realmente pues no lo jala comúnmente. Se pueden ver con frecuencia en la tundra de Skyrim, a menudo con plantas rebaños de gigantes. Oh, se puede acercar. Y bueno, ¿qué pedo? Supongo que es el Fraps lo que está haciendo que se tarde. Porque pues no es común. Ok, ya se tardó mucho y no puedo hacer nada. Ahorita regreso, banda. Pues vale, ya regresé. Aquí estoy en el Skyrim. Y sí, efectivamente, el Fraps traba todos los pinches juegos. Hace rato hablé aquí con un reptiliano. Soy nivel 10, creo. Que vamos a pagar el faro para robar un barco. Pero la verdad es que sí, soy la hija del dragón Isman, para que vean. Que chequen, soy la hija del dragón, decidí ser mujer. ¿Por qué? Porque tengo más seguidoras que seguidores en mi canal. Y bueno, pues ya le tenían, ya teníamos que hacerle una dedicatoria a todas nuestras chicas suscritas en el canal, ¿verdad? Bueno, aquí venden cosas, aquí no. Y más o menos ya le voy entendiendo a la temática del juego. La verdad es que aún se me hace un poco complicado, pero pues bueno, ya soy 10 niveles arriba, ya hice algunas misiones, maté un troll, he matado 3 dragones. Está bastante padre, ¿eh? Aquí me metí para vender cosas que traían mágicas, tonterías así. ¿Esto qué es? Parece como de hilo y aguja, ¿no? Spare some gold for a better. ¿Puedes darle algo, no? Can you spare a septum? Lost an eye during the Great War, or I'd earn it myself. I was the finest scout in the Legion once. Tracked down all the places in the wilds that were causing people trouble. Lost my helmet in one of the old caves. My pretty, pretty helmet. Life just got worse. Oh, o sea que podemos encontrar un yelmo de losing things. So many things. Lamento ir eso. Ah, mira. Oh, you could? I sure would love to have it again. Could show you some of my old scouting tricks. Oh, busca el yelmo. Oh, ya nos dieron otra misión. ¿Estuviste en el ejército? What? You see a man fallen on hard times, and you think he's been like that forever? I was there. I fought in the Great War. I was on the field at Anvil. And when I was struck down, they left me. You understand? They left me for dead. I didn't leave them. Come out, Papa. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Tiene cara como de loco, ¿no? But I was there. I fought in the Great War. Sí, sí, sí. I was on the field then. Vamos a ver qué tal carga el Fraps con. Oh, muy bien. Ahora se cargó rápido. Sí, pero es el mismo güey, ¿no? A ver, y estos güeyes son algo. Guapa, puedes venir, papá. Ok, voy a tener que meter. Oh, what a like. Breeches, gowns, clothes for any occasion. Camisones. Ok, somos la hija del dragón. Dedicada a una chica muy especial para mí. Miren, aquí tiene el nombre para que vean. Vale, pues atuendo. No, esto es para yo vender, ok. Aquí, oh, miren qué bonito. 15, más 15, no, elocuencia. Pero está bien caro, güey. Oh, qué loco, incrementa tu estamina 20 puntos. Aumenta habilidad de armadura pesada en 15 puntos. El éxito al robar mejora un 20%.
pero no me late robar mucho que digamos. Incrementa tu magia en 20 puntos. Anillo de manejo. Las armas a una mano. Implícamente pues. Oh, eso está bueno. ¡Uy! Oh, pero está súper carísimo, güey. A ver, aquí otro encantado. Este de esos yo tenía, los vendí. Ok. Típicas ropas élficas, ¿verdad? Miren. ¿Cuántos atuendos? Oh, este no está tan feo. Bueno, ese ya está en X. ¿No tiene algo así como de doncella? Oh, miren qué bonitas botas. Y valen 11, pesan 1 y no, bueno, no tienen nada de armadura. Nada más es como de gala. Este queda. Botas. Puchas. A ver, a ver, a ver. Por aquí veía algo. Esta está encantada. Crea pociones con 15% más de poder. O sea, tiene un montón de cosas de encantar. Órale. Ah, pero es de herrero, carnal. Ahí bien ropas de rey. No, esas son mamadas. Soy guerrero, no soy un pinche monarca gay que se la pasa sentadito. Órale, qué bonitos. Y están encantados los hechizos. Alteración cuestan más o menos la magia. Pero no me gusta mucho la magia, me gusta más la guardia. Zapatos. Están bonitos, pero no, gracias. Radiant Raiment has the finest attire in all of Skyrim. Tengo aquí una misión por hacer. No sé si nos detengo aquí ahora. Oh, iba esta madre. Es que me enfrenté recientemente a los vampiros. Ahí vi unos pinches vampiros en una cueva. Y puta, güey. Oh, aquí es para hacer pociones. A ver, aguanten. Me enfrenté a los vampiros y fue un pedazo de miércoles. O sea, me atacaron entre un chingo de culeros. Casi me matan. Ah, aquí venden pociones. You're a traveler, correct? Casi me matan y pues yo creo que me dejaron eso como de mordida de vampiro, ¿no? Lo cierto es que sí. No, lo siento, nunca se tardaron. Oh, well. It was a long shot. Take a look. Ok. Ahora sí, guapa. A ver. Poción. A ver, a ver, a ver, son las rojas las que necesito, pero las chiquitas estas valen 95, 50 puntos de salud. No mames, estas, miren. 45 a 95. No, sí me convienen estas, ¿no? Es que de 100 en 100 se me va a ir bajando todo mi barro, entonces quiero de estas. Sí, quiero las 10, presta. Destacado, porque la neta me he enfrentado, he tenido unas pinches batallas bien épicas y la neta luego no me queda vida y pues ni pedo, me matan. Hoy oh, esta vieja tiene un chingo de todo. Puntos de diseño de veneno, ok, no. Comida pues X, ¿no? Ahí tengo comida. Si no, igual me la robo o la consigo, no hay pedo eso. Ah, espérate. Se la loca siempre que voy a comprar o lo que sea. A ver, ingredientes. Abeja. No, estos son para la alquimia. Yo para la alquimia soy pésimo en todos los juegos. Órale. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, no, 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 no. Esta, ¿dónde está? Esta yo la estaba consiguiendo en las montañas también hace unas horas. Polvo brillante. Puta, hay un chingo de especies de todo. Libros. Oh, miren, receta poción restaurada, salud. Oh, me la llevo. No me importa cuánto costó, esa me la llevo, la neta. Y estas son mis pociones, estas son las que yo tengo. También tengo un putero. No todas las he ocupado. Comida. Le voy a vender comida para... Ok, la chela no, esta no, esta tampoco. Tampoco, es tampoco, es tampoco. Vino de alto. Esos no, porque sé que me suben la estamina. La verdad, no quiero, ¿no? No mames. Hueso de dragón. Órale, papá. Y tenía un chingo de huesos de dragón y escamas de dragón, pero como pesaban un montón, cuando traes un montón de cosas, no te deja no te deja correr. Por eso... Pues, nada, vámonos.
My daughter Fura was assigned to Whiterun after she joined the Imperial Army. I was hoping you might have met her. No le entendí eso. Oh, miren, aquí está esta madre para hacer la explosión. Espérenme. Vamos a ver eso que acabo de comprar. Pergaminos. Pergamino, círculo, tormenta, conjurar. Espérenme tantito. Ah, que la ñonga con este pedo. ¿Dónde están? En libros. Esta, la voy a leer. Ahí está. Los grimorios, ya llevo como 5. Notas misteriosas. Misteriosa, no, esta no. Estas las estoy guardando porque chequen lo que dice. ¿Por dónde? ¿Qué es eso? Ahora todos los hombres y mujeres, pues están todos en la guerra. Creo que no era esta. Creo que era la otra o ya la tiré, no sé. Espérate. Ok. No, ya la tiré. Tenía una donde me iban a dar una putiza por robar, güey. Y me la metieron, pero sabroso. Y, no, y es cuando no traía pociones, que fue al principio. Resta la poción, restaura la salud. Ala de libélula azul. Piel de skiver chamuscado. Fuck, están bien difíciles de conseguir, güey. Piel de skiver chamuscado. ¿Cómo lo chamuscas? ¿Quién sabe, cabrón? Yo creo que lo compras ya chamuscado. ¿Dónde está la salida? ¡Vámonos! No sé, la mierda. Otra vez, hermano. Arriba dice, tu sangre vampírica hierve con la luz del sol. Ya. Saca el tonalla, puto. Daughter keeps me fed. My working days are done. Nadie espera que trabaje. ¿Ya ven, chavos? Échenle ganas. Es más tan rucos. Nada más los rucos pueden hacer esto. Too old to work. Vámonos. Es aquí donde tenía que venir, a ver qué pedo. You got nothing better to do than bother an old man? ¿Tú no tienes que ir a tomar tu pinche tonalla, maldito ruco? Idiota. Aquí está. Oh, es un elfo. Me envió una mierda. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Okay. ¿Qué tipo de cosas debería llevar? Un momento, primero tengo que conseguir unas cosas. Esto es lo que necesito. You're asking me? She promised that she was sending someone who knew what to do. Pinches. If you actually want to get out alive, I'd bring whatever you need to move quietly and kill quickly. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've got to go. I'll find you at the party. Don't worry. ¿Qué? Ah, o sea, ¿le tengo que dar cosas? Se la mamó, güey. Ya, la verga, con eso. Vámonos. O sea, le tenía que dar cosas. Míralo, don verga. Fletching suits me. Ah, estos güeyes les puedes pedir música. Sometimes tedious. Hola, guapo. Your job is to get into the party without being seen. Your skin's as pale. Sure. What can I do for you? Puedes tomarte un descanso. Puedes tocar. Viene el sangre. Yes. La de Skyrim. A ver. This one's a favorite of mine. A legend we all know and love. Our hero claims a warrior's heart. Igual que Maluka. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Nordart. Believe, believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Mm. Beware, beware, the dragonborn comes. Obviamente pues le pagas todo eso. Vamos a ver qué tiene a la venta este tío, ¿no? Miren, cuando estén los subtítulos me voy a callar para que puedan entenderle, por si no se van a confundir, ¿vale?
A ver, comida, ingredientes, puta, no. No quiero nada de esto, ingredientes. Nah, pues no, este güey no tiene nada. Pinche jodido. Remember the winking skeever next time your foot's sore. Vámonos. Creo que les da un peso, una moneda de oro, pues. Being old's not so bad. Daughter keeps me fed. My working days are done. Les explico más o menos este juego, ¿no? O sea, yo no tampoco sé todo sobre este juego, pero me lo han platicado muchísima gente, principalmente Gemido Gamer. Y la verdad, pues es que hay muchas cosas escondidas, hay tesoros, hay dungeons, hay trolls, dragones, monstruos espectrales y de todo por aquí en la tierra. Y pues, bueno, les muestro lo que es el mapa, o sea, no es un pinche mapita. ¿Sabían esto? Por Dios santo. Esto, donde están todos estos iconos, es la mayor parte en la que he estado, que por eso salen esos iconos, pero no en todos he llegado. Por ejemplo, aquí dice, aún no has descubierto este lugar, ¿quieres poner un marcador? Pues pon un pinche marcador para no perderte, ¿no? Está bien, bien cabrón este pedo. Vale, vamos para allá. Quisiera matarlo de un pinche flechazo. Y bueno, les muestro. Estas son las armas que traigo. Esta arma está encantada. Me la encontré. Creo que la traía un dragón. No recuerdo bien. A ver. Aguanten. Déjenme. Les enseño. Este arco orco hace un chingo de daño. Me lo acabo de comprar. Tenemos esta espada. Que no recuerdo. Creo que la saqué de una catacumba. Un túmulo. Bueno, un dungeon para que me entiendan. Y cada vez que pegas los enciendes con fuego. Esta no la he utilizado para nada, es la que traía. Flechas, un chingo. Como ven, no pesa nada. Aún así sean 35, 40, 30. Y todas tienen diferente daño. Flecha orco, pues es la que más está cabrona, pero nomás tengo 8. Esta me la regaló un rey por ayudarle a matar un dragón. Y lo que hace, pues te rellena unas piedritas de fuerza. De alma, perdón. ¿El alma qué es? Es el encantamiento que lleva tu arma. Cuando se acaba esta línea, tienes que recargarla con una de esas piedras. Tengo un pico para minar, típico Minecraft. Y los atuendos, pues, son las ropas que me han regalado, que he encontrado. Esta me la encontré en una catacumba. Está muy chingón, la neta. O sea, está peor que el que tenía antes, pero me gustó un chingo. Está bien chido ese pinche casco. Y digo, por verme fashion, la neta, prefiero uno chaquetón, ¿no? Estos pergaminos son de magia y poderes. No los he utilizado. Nada más he utilizado uno, de hecho. Tenemos los ingredientes para hacer pociones, las recetas. Esta llave que no sé ni para qué chingado sea. O sea, tengo unas que otras acá, ¿eh? Y las cosas que me he topado por ahí, por allá. Digo, esas no son gemas, esas son gemas del alma, las que les digo, con las que recargas. Todo eso. Y el hacha que me regaló el rey, si matas a un enemigo en menos de 3 segundos, te recarga una gema del alma. Está bien chingón. Esos lingotes, estos minerales son para crear armas también. Este creo que es para las armas de cristal. Ya quiero hacerlas, la neta. Y ¿qué más tenemos? Tenemos la magia, por supuesto. Alteración luz de vela. Esta nunca la he ocupado. Vamos a intentar a ver qué pedo. Ok, supongo que es para las almas. Go cast your fancy magic someplace else. If you're looking for opportunities to make some coin. Supongo que es para alumbrar. I'm your man. Para alejar a los espectros y eso. Arms or armor you need in Bayrand and Castle Doubt. Típica task. Para, antes estoy grabando. Ilusiones lo no sé. Ah, ok, esto te muestra el camino hacia dónde ir. Esto no sé qué sea. Esto me lo acaban de dar ahorita, ¿eh? Ay, perdón. La absorba de energía, ¿cuántos puntos de salud por segundo? Este es de electricidad y este es de fuego. Esto te sube la vida. Y estos son los gritos del dragón que te van dando. Oh. Allá, pendejada. Fuerza implacable, después les muestro este. El torbellino aquí lo puedo utilizar sin problemas. Es que si utilizo el otro me van a mandar a la verga. Aquí me van a matar. Se enojan si haces desmadre también, o sea, no es así una cosa que tiras por órale, ¿no? Miren, vamos a meternos aquí. Les voy a enseñar el grito del dragón. That's good armor you've got there, friend. No sé, miren, chequense. Vieron, me avancé un chingo. De aquí hasta acá, bien loco. Es una de las habilidades que te van dando, ¿no?
y el grito del dragón, que es este que ya lo tengo completo. Aguanten, que se, la barra de arriba que está en azul, se tiene que quitarlo azul para poder hacer el siguiente hechizo, conjuro. Bueno, es que no es magia, básicamente es el don que tengo, ¿no? Ay, güey, esta madre se alumbra. ¿Por aquí qué? Aquí no hay nada. Allá. Y se lo iba a aventar ese güey, pero no, aguante. Ese güey es guardia, me va a romper mi madre. Es que ya mató a los demás y me rompe. Miren, ahí va. Esa madre lo saca volando. Es el idioma de los dragones, eso. Así es como hablan. Y vamos a ver qué más tengo. Gritos. Volverse hetero. Mención de escarcha. Esto no sé qué sea, son otros poderes, supongo. En mi restauración, destrucción, chispas. Ok. Sí, ven, o sea, este de aquí es de los vampiros. Puedo volverme vampiro, de hecho. Una mamada, ¿no? Pero bueno. Poderes, grito de batalla. Seducción de vampiro. Esto no me lo habían dado. Las criaturas y las personas de hasta niveles. Ajá. Sirviente del vampiro. Reanima un cadáver poderoso para que luche a tu favor. Órale, miren, está bueno. Misión de vampiro. Misión nocturna mejorada. A ver esto. Vamos a intentarlo, ¿no? Oh, ¿qué es lo que traigo ya? Sí, es lo que traigo, porque no se alcanza a ver hasta allá en la noche. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, aquí tenemos que entrar. Ahí hay alguien, aguántenme. A ver. Gritos. Ok, poderes, vampiro, grito de batalla, seducción. Y estos son todos, ¿no? Ok. Permítanme buscar. Acabo de vender una arma élfica, enana bien chingona. Have you given Malborn the gear you want to smuggle into the embassy? Good. I have your invitation to the party. But the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe until you get back. You'll only have what Malborn smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. Okay. Vamos a entrar a una fiesta con un permiso chaquetón, así que vamos a atuendo. No puedo entrar como la que está en el rato. A ver, me puedo poner este pues. Y a ver cómo me veo. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands free. Let's see. A letter. Not sure who from. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. Looks like that's it. Got to go. Pinche mensajero imbécil. A ver, aguántenme tantito que voy a quitarme otras cosas. No me había dado cuenta, ¿no? Ajá. Obviamente. No, me lo voy a dejar. Escudo a Dios. Opa, yo no. Ahí está. A ver qué tal nos vemos. Wow, es otro pedo. Digo, con las armas encima, pero ya es otro pedo, ¿no? Ok. Luego aquí, ¿qué pedo? Ok, vamos con ella. ¿Qué chingados? You can't go to a party at the Thalmor embassy dressed like that. ¿Con qué? No lo entendí. You can't go to a party at the Thalmor embassy dressed like that. Ok, se va a poner fresqui. Espérate. Ok, me tengo que quitar lo demás. Pongo. Collar de oro con Robert. A ver con esa madre, pues es que es. Ok, es normal, ¿no? Ok. Me quito todo. Pociones. Y pues ya, ¿no? I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage to the embassy?
Espera un momento, todo listo, vámonos ya. Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Con vida. Good luck. Buena suerte. Vámonos. Vámonos, el pinche autobús de la muerte de antes. Bueno. Ay, acá era normal. Fellow latecomer to Roland's little soiree. And arriving by carriage. Hollywood. Wow, qué traje tan chingón. Y ese pues está bien altísimo. No mames. para que vean a mi chica, a la guerra del dragón, tengan más como está. There's not enough drinking. Qué guapa. Qué guapa y mugrosa. Your invitation, please. Cámara, vamos. Aquí de embajada de tal muerto. ¿Qué? Your invitation, please. Tu invitación, por favor. Aquí tienes más revista. Thank you, ma. Go right in. Here's my invitation. I don't have a poison dagger strapped to my thighs. Okay. Esa no me la sabrita, ¿sí? Ven cómo todo tiene como que es. Super detalle, todo tiene un detalle extremo. Ahí viene esa mamá, ¿verdad? ¡Uy, wey! ¡Cambia buen meta! ¡Oh, creo que es ella! Welcome. I don't believe we've met. I am Elenwyn, the Thalmor Ambassador to Skyrim. And you are? Ya llegó alguien atrás, ¿ya vieron? Es un gusto conocerte. Ah, yes. I remember your name from the guest list. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skyrim? What is it, Malborn? It's just I trust that this is just the beginning of a long and mutually beneficial relationship. Veo que no has reparado en gastos. O sea, todo está muy bonito. Of course not. One does not gather the most important men and women of Skyrim and then serve them cheap and stale bread. This is only a taste of the benefits that accrue to those that align themselves with Thalmor interests. A ver. One of my main duties is to foster a better understanding between the Aldmeri Dominion and the people of Skyrim. I also oversee the activities of the Thalmor Justiciars throughout Skyrim, although this has been most unfortunately disrupted by the war. Okay. As long as the Empire continues to uphold its treaty obligations, my government does not concern itself with the internal politics of Skyrim. Okay, quite often, yes. The only thing I enjoy more than luxury is sharing that luxury with those who can appreciate it. But I also enjoy learning the latest gossip and hearing the most intriguing rumors. Okay, listo. My apologies. We'll have to get better acquainted later. Please, enjoy yourself. Gracias. What can I get for you? Yes, what do you need? No sé qué dice, me gusta tomar un trago a ver. Here you go, ma'am. The finest Kelovian brandy. Is there anything else I can get for you? Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Okay, ¿dónde chingados tengo que ir? No tengo ni idea. Uy, pinche fiesta bien al hueva. Okay. No quiero hablarle, pero ¿saben qué? Si no, it's a necessary part of my job to mix with the upper classes of Skyrim, such as they are. ¿No has visto como dos hermanos? The Great War is long past. It's time the Empire and the Aldmeri Dominion put aside their differences. Prosperity is good for everyone. Yes, what do you need? Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Esta de la puerta, ¿pero cuál puerta? ¿Esta? Quiero una llave, no mames, que pinche guardia imperial, ese bien loco, güey. Es no que el pan duro, ¿no? Ahí está el pinche pan duro, ¿qué? Vino de alto, no.
¿Hay otra puerta? No, creo que es la de salida o esta. No, bueno. A ver. Voy a... No, ¿cómo era? Era con este. Tengo un chingo de misiones y otras que puta, miren, o sea, todas esas, qué pedo, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué a distancia? Y sigue la fiesta. Ok, vamos a hacer como que no conocemos ese güey. The Great War is long past. I hope you're enjoying yourself. I'm sorry, but I think you've had enough for the moment. Put aside their differences. Me quiero divertir y empiezas a mamonearte. A ver, a ver. Sigue tocando. Ya la bugué. I hope you're enjoying the music, ma'am. Órale. Es el... Ah, no, pero es que es asesino chamuscado, patatas asadas. Todo bien pitero, de la... De la era esta, bien culero. Ropa de caballo. Bueno. The man who knows how to make money. Your eyes and your ears are open, and your mind is free of judgment and expectation. You might learn much in this chamber. ¿Te lo estás pasando bien? Fair faces and fine food are well and good, but honesty is rarely so pleasing. Okay, pues bueno amigos, hasta que dejemos este episodio de Skyrim. Espero que les haya gustado. Les voy a estar subiendo un poco más de Skyrim, pero va a ser al azar. No va a ser así como que por episodios hasta que lo terminemos, porque Skyrim es demasiado, demasiado tedioso. Estas misiones son muy tediosas y, bueno, en realidad pues son muy, muy largas, ¿ok? Nos vemos en la próxima, esperando que encontremos un bosquecillo, un dungeon o algo parecido que les agrade un poco más, ¿sale? Nos vemos en la próxima, bye bye.